Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más a este ciclo de encuentros que organiza Clarín con motivo de sus 75 años. Y nos encontramos una vez más, una semana más, para intentar pensar el mundo que viene después de la pandemia o durante la pandemia. Y lo hacemos de la mano de referentes mundiales, referentes de la política, de la economía, de la ciencia, de la tecnología, pero fundamentalmente referentes del pensamiento. Este es un ciclo de charlas que hemos arrancado ya hace prácticamente 2 meses, es la octava charla que tenemos. Charlas virtuales, hemos contado con la presencia de expresidentes, estuvieron sentados aquí Ricardo Lagos, expresidente de Chile, Julio María Sanguinetti, expresidente de Uruguay, estuvo Fernando Enrique Cardoso, expresidente de Brasil, y también el expresidente del gobierno español, Felipe González. Después de ellos, también estuvimos charlando e intercambiando ideas con Marcus Gabriel, filósofo y catedrático alemán. Estuvimos conectados así en forma virtual desde Bonn. También nos dio una conferencia sobre el virus y la sociedad. Después de Gabriel, estuvimos con John Lee Anderson, nuestro colega que nos dio una visión y una perspectiva respecto de la profesión del periodista en estos tiempos tan complicados y cuáles son los desafíos justamente que atraviesa. Y la última charla fue con un pensador que seguramente ustedes también disfrutaron mucho, ¿no? Y nos dio una visión del mundo, una pintura del mundo, Francis Fukuyama, un politólogo y un pensador de los Estados Unidos. Hoy nos acompaña Edmund Phelps. Seguramente a ustedes les suena el nombre. Es un hombre que fue Premio Nobel de Economía en el año 2006. Estará en diálogo con Juan Vicente Sola, que es doctor en Derecho, Ciencias Sociales y Economía, y además es el organizador de la Cátedra Phelps para la Innovación Económica y la Integración Social de la Universidad de Buenos Aires. Y también estará con nosotros Daniel Fernández Canedo, que es jefe de Economía del diario Clarín. Por supuesto que, como siempre, agradecemos a quienes hacen posible estos encuentros y quienes nos apoyan. Pan American Energy, por supuesto, está con nosotros. DESA, Techint, Newsan y Crossfinder. Gracias a todos ellos. Ahora sí, vamos a dar inicio formal a este encuentro, a este octavo encuentro de charlas. Acuérdense que para intercambiar ustedes con sus reflexiones, algunas consultas que quieren hacer, con el hashtag 75 años Clarín. Pueden interactuar en todas las redes sociales con ese hashtag 75 años Clarín. Estamos saliendo vía streaming en la home de Clarín y también a través del canal de YouTube. Recuerden cómo es, porque también pueden suscribirse y recibir las alertas para los próximos encuentros. youtube.com/clarincom. Ahora sí, invito a Daniel Fernández Canedo a ingresar al estudio y a Juan Vicente Sola vía Zoom también a sumarse a este encuentro para presentar a nuestro invitado especial, Edmund Phelps. Conocido con el Premio Nobel de Economía en el año 2006, es el director del Centro de Capitalismo y Sociedad de la Universidad de Columbia. Recibió el doctorado honoris causa de distintas universidades del mundo. Es licenciado por Amherst y doctor por Yale. Ha escrito libros sobre el crecimiento, la teoría del desempleo, las recesiones, el estancamiento, la inclusión, el trabajo gratificante, el dinamismo, la innovación indígena y la buena economía. Ahora sí, le damos la bienvenida oficial en vivo desde Estados Unidos a Edmund Phelps. ¿Quién sigue? Doctor Phelps, buen día, mucho gusto. Y Juan Vicente Sola, buen día, ¿cómo estamos aquí en Buenos Aires? Doctor Phelps en los Estados Unidos. Bueno, la primera pregunta que se me cae es el mundo después de la pandemia, pero previo a eso, doctor Phelps, antes de eso le voy a dar paso a su conocido, a su amigo Juan Vicente Sola, profesor de Derecho Constitucional, y que aparte va a hablar de lo que son sus dos últimos libros, ¿no? Un poco el dinamismo y la característica del florecimiento masivo, ¿no? ¿Cómo vamos a escucharlo hablar del florecimiento masivo en un mundo tan complicado como es el actual? Pero le doy paso a Juan Vicente Sola. Juan, adelante. Muchas gracias. Querido profesor Phelps, primero tenemos que agradecer a todos los que nos han ayudado
Este es el 10º Congreso Phelps que hacemos en la Argentina, con la Universidad de Buenos Aires y desde la creación de la cátedra FEM en el año 2007. Es decir, tenemos mucho para agradecerle al profesor Phelps, y además de presidir nuestra cátedra, ha dado también la medalla Phelps anualmente a grandes empresas y personas que han colaborado en la innovación y en la integración social. También agradecer a nuestros sponsors, que han sido por muchos, todos estos años, siempre los mismos. En primer lugar, Clarín, que nos ha acompañado desde el origen, a Pan American Energy, que nos ha acompañado muy activamente también desde la fundación de la cátedra Phelps. Profesor Phelps, les debo hablar en castellano, problema a veces difícil en la comunicación, pero no puedo dejar de comenzar esta conversación con mencionar sus dos últimos libros. Su magnum opus, Mass Flourishing, que es donde creo que se ha señalado la nueva doctrina económica y que creo que es una de las obras más importantes escritas en este siglo en economía. Creo también que ha establecido una doctrina para salir de debates habituales y que nos sienta en la importancia de la innovación, de crear una economía dinámica y también de señalar los problemas de los enemigos de la innovación, entre ellos el corporativismo. También el libro del año pasado, que es ya el desarrollo técnico de esta obra principal, que es el libro sobre dinamismo. Esperamos ahora que nos cuente, profesor Phelps, cómo es la dinámica económica, cómo es el dinamismo, cómo sabemos cuáles son las recetas si podemos para salir del estancamiento que ya lleva muchos años en todo el mundo, pero que castiga a algunas sociedades más que las otras. El tema de la necesidad de las bases de su pensamiento para el futuro. ¿Qué valores llevan a la innovación? ¿Qué valores llevan al dinamismo económico? A la satisfacción en el trabajo, a que las personas quieran volver a crear de alguna manera un nuevo renacimiento, similar al que usted ha elogiado ya en el siglo XVI, hacerlo también ahora. Y finalmente, obtener el crecimiento económico, el cual mucho esperamos los argentinos. No puedo dejar de mencionarle y pedirle que también nos mencione algo de su paper para Project Syndicate sobre la argumentación económica en favor del presidente Biden. Pero diría comenzar con contarnos, explicarnos qué es el dinamismo económico y cómo este se puede lograr y qué valores se necesitan para obtenerlo. El profesor Phelps. Bueno, by economic dynamism, el dinamismo económico, cuando hablo de eso me refiero a a society, una sociedad full of que esté llena de aspiraciones para crear cosas nuevas. It's all about exercising. Se trata de, todos tenemos creatividad en nuestros huesos, pero la mayoría de nosotros no estamos en sociedades que abran las puertas para que podamos ejercitar nuestra creatividad. Es interesante cuando la creatividad se ejercita en las empresas comerciales. Esa creatividad, si tenemos suerte, lleva a innovación. Entonces uno gana en productividad y también tiene satisfacción del proceso, obtiene satisfacción del proceso de ejercitar esa creatividad. Y esto se trata de el auge increíble de este fenómeno
En el siglo XIX. Y qué pasó en América, en Francia, en Alemania, y la explosión de la innovación, de este florecimiento masivo, y no fue principalmente que los científicos descubrieran cosas, y no se trató solamente de que una persona lo hiciera, sino que fue un montón de gente, la gente en todos los niveles de la sociedad, que buscaban mejores formas de ejercitar su creatividad, encontrando una mejor forma de hacer algo, una cosa mejor para hacer. Entonces, este fenómeno fascinante del dinamismo, como digo, en el siglo XIX, y luego vamos a volver a hablar de esto, pero hemos perdido mucho de esto en el siglo XX, la verdad. Quiero remontarme a cuando vino el auge del dinamismo, ¿de dónde vino? ¿Y por qué en algunos países y en otros no? Mi respuesta es que este dinamismo surgió en países que tomaron los valores humanistas que habían salido de el Renacimiento y la Reforma y todo eso. Y aquellos, este cambio intelectual alentó a la gente a ejercitar el individualismo y usar sus talentos para poder expresarse. Then there is also another also a spirit of vital. También existió un espíritu de vida, de tratar cosas, de revitalización, de probar cosas, de desafiar lo establecido. Pienso en Cervantes, en Don Quijote. La necesidad de tener problemas para solucionarlos. Los dos personajes, el Don y Pancho, como se haya llamado, necesitaban tener desafíos para poder tener vidas significativas. De modo que hay todas estas conductas o cualidades que aparecieron, y lo que creó estas cualidades fueron los valores humanistas a los cuales me referí antes. Profesor, eso es lo que de lo que se trata, como sabes. Profesor, le quería preguntar, el siglo XIX hizo estallar el siglo XX en crecimiento y en creatividad, como usted consigna. Ahora, estamos en el medio de una revolución de la tecnología, que también es creatividad, que también es dinamismo. La pregunta que yo le quería hacer, si esta revolución que estamos viviendo en los últimos años, del cambio tecnológico, del salto tecnológico, se va a traducir, como se tradujo aquella de la revolución industrial, por ejemplo, en más empleo, ¿o cuáles van a ser las condiciones de este salto tecnológico de la creatividad sobre el empleo de la humanidad? Primero que nada, somos testigos de desarrollos tecnológicos maravillosos. Pero es una parte pequeña de la economía, Silicon Valley. Y la producción quizás sea del 5%
de la producción a escala nacional. Esto no ha sido suficiente para generar empleos y que sean, que generen entusiasmo. Es una parte muy pequeña de la sociedad que está involucrada en esto y una parte pequeña de la economía que está disfrutando de estas ganancias de productividad y maravillosos empleos. Sí, vamos a obtener desarrollos muy interesantes, robots, por supuesto, y de inteligencia artificial. Eso, por supuesto, es una historia en sí. Hay muchos que se preocupan en esto. Pareciera no ser algo muy bueno, ¿no? Pero el cambio sí es algo bueno. Pero hay que tener paciencia. Respecto de los robots, bueno, sí, ellos desplazan a los empleados. Pero cuando se generan mayores ingresos, hay oportunidades de mayor crecimiento y eso impulsa los salarios. Así que es una consecuencia de corto plazo, esta consecuencia de la inteligencia artificial como la pérdida de puestos de trabajo. No es un fenómeno de largo plazo. Les doy un ejemplo. ¿Qué pasó en los Estados Unidos cuando millones de personas provinieron de Europa e ingresaron en la economía norteamericana durante la segunda mitad del siglo XX? ¿Bajaron los salarios? Sí, por un tiempo, pero después se incrementó la rentabilidad por la disponibilidad de más trabajo, así que había más inversión, más capital para hacer uso de la mano de obra adicional, así que ya no había una depresión de largo plazo. No había efectos de largo plazo ya en lo que tiene que ver la tasa salarial, sino en corto plazo. Y por supuesto, había ganancias que compensaron con todo ese capital como resultado indirecto. Profesor, voy a hacer una pregunta más que es sobre la pandemia y le voy a dar la pregunta sobre John Biden, que me parece que muchos estamos esperando. La pregunta se la voy a dar a Juan Vicente Sola. Yo lo que quería preguntarle es cómo cree que va a salir el mundo, la economía mundial, después de la crisis del COVID-19, del coronavirus. Okay. Well, of course, the COVID. Por supuesto que la crisis de la pandemia es un horror. We're not going to come out of that. Y no vamos a salir unaffected by it. Sin ningún tipo de consecuencias, ¿no? Hurt by that. Estamos siendo altamente afectados de diferentes maneras por ella. Pero creo que a medida que emerjamos de esto, con los gobiernos pudiendo lidiar con este problema, y volvamos a las operaciones normales, creo que algo que tenemos que hacer es impulsar las relaciones económicas internacionales. Hoy por hoy todos los países se están agarrando del cuello, hay tensión entre China y los Estados Unidos. Creo que uno de los problemas que debe ser alcanzado, una de las soluciones que debe ser alcanzada en la era post-pandemia, es la reconstrucción de las relaciones internacionales. En este sentido, bueno, le doy la palabra a la pregunta
al profesor Juan Vicente Sola. El tema es qué se espera, ¿no?, de la presidencia que se comenzaría el 20 de enero de John Biden, si es que, bueno, la justicia así lo determina. Juan, por favor. No, es la misma pregunta que todos nos hacemos. El profesor Phelps nos indica que hay que volver a un sistema multilateral. Lamentablemente la presidencia de Trump nos ha llevado a la humanidad a un conflicto entre Estados Unidos y China, pero también un conflicto entre Estados Unidos y sectores en América Latina. ¿Qué esperamos de Biden? A partir de su paper, el caso económico para Biden, ¿qué esperamos del presidente Biden, o por lo menos qué cree usted, o qué le aconsejaría a Biden hacer? Bueno, esas son dos preguntas. Primero que nada, creo que el presidente electo Biden es una buena elección para liderar los Estados Unidos hacia los próximos 4 años, durante el siguiente mandato. Tiene una formación y una experiencia increíble, la que muy pocas personas tienen en este país. Y tiene un reservorio muy grande de buena voluntad para no dañar a la gente. Así que no creo que nos podría haber ido mejor para poder tener a Joe Biden timoneando la política de los Estados Unidos. Pero por supuesto, con el paso del tiempo, vamos a necesitar una perspectiva. Vamos a necesitar desesperadamente qué palancas mover. Y aquí, que me estoy tan a oscuras como el resto del mundo. Ignoro lo que puede pasar, pero espero que haya una restauración en la competencia, en la economía. Creo que eso es importante. Estamos de acuerdo que buenas cosas salieron de Silicon Valley, pero desafortunadamente también lo que se ha desarrollado también son 5 grandes monopolios. Y tenemos que lidiar con esto si queremos poder continuar y reiniciar rápidamente el crecimiento. No existe duda que Biden va a tener que hacer. Creo que las va a abordar una a una. Así lo espero, al menos. One area is, no es un problema, pero un área medical care de importancia es el cuidado de los desfavorecidos, el cuidado de la salud. Here there are many voices, aquí hay muchas voces que tienen diferentes iniciativas. Muchas personas creen que la asistencia médica para todos
bajo costo o a cero costo. Así la asistencia médica para todos es fundamental y no tengo nada en contra de ello. Puedo ver claramente el valor, por supuesto. Pero sí debemos reconocer que hay otros reclamos respecto de las ganancias o de los ingresos y la capacidad tributaria o de gravar del gobierno. Durante años, digo, que necesitan tomar los pasos para llevar las riendas en el estrato más bajo del mercado laboral. Y es una vergüenza y una tragedia que los salarios sean tan pequeños que realmente no puede subsistir con esas tasas salariales. Entonces, la justicia económica en la distribución del fruto de la economía de las personas en la sociedad, eso para mí es lo básico. Y espero que con una nueva voz en Washington, a cargo de Biden, se hagan los progresos necesarios en esa dirección. Profesor, usted habló, cinco monopolios, usted habló de asistencia social, usted habló de salarios más retributivos, mejores para la gente. ¿Le parece que en Occidente, después, cuando la economía salga de la crisis del coronavirus, nos encaminamos posiblemente a una nueva forma de capitalismo, a un nuevo capitalismo? Well, I think that if we could have... Creo que si pudiéramos tener subsidios importantes, si se pudiera subsidiar el empleo de salarios bajos para que los empleos de abajo y los salarios pudieran subir, los más bajos, si pudiéramos hacerlo, eso sería fantástico, sería una revolución, de hecho. Pero como yo decía, todas estas cosas buenas son rivales entre sí, porque hay solamente tanta ingreso impositivo que podamos recaudar. Y eso nos lleva a un tema difícil que me parece que los economistas no estamos unidos al respecto, que es ¿cuál es la capacidad impositiva que tenemos? ¿Cuánto más podemos generar en impuestos? ¿Cuánto más podemos recaudar? Y me parece que podemos recaudar más, pero no mucho más. Podemos igual recaudar bastante más. Y necesitamos hacerlo, necesitaremos hacerlo para tener justicia en el mercado laboral más bajo, justicia económica, ¿no? Sí, sí, claro. Y también, por supuesto, asistencia médica a mucho menor costo. Y lo tercero es... El problema del medio ambiente. Claro. Eso va a costar a muchos también. Va a ser. Es una época fascinante e interesante. Postergamos muchas de estas decisiones. 20, 30 years. Desde hace 20, 30 años, y me parece que ahora tenemos que afrontarlas y empezar
a resolver estos problemas. Le doy la palabra ahora a la pregunta de Juan Vicente Sola. Sí. Muchas gracias por la... Nosotros estamos muy preocupados acá en esta parte del mundo y deseamos el nuevo gobierno de Biden, pero nos preocupa también la relación con China. Es decir, ¿podrá Biden resolver el conflicto creado por Trump con China? ¿Y podremos saber qué función, qué papel tendrá China en el comercio internacional del futuro? Si será, volveremos a un sistema como el de la Organización Mundial de Comercio, o nos impondrán un bilateralismo más estricto, como pretendía Trump. Ese es un poco nuestro desafío, porque en esta parte del mundo las grandes figuras son China y los Estados Unidos, y un conflicto entre ellos nos pone en el medio de ese mismo conflicto. I understand. Entiendo. Y este es el cuarto problema, ¿verdad? Yo dije tres problemas grandes, ya los mencioné, y este es otro estupendo problema, enorme. No puedo responder a todas esas sutilezas que me matices. Me has preguntado demasiado. Y además, hay una obra de Pinter que dice, un texto perfecto que dice, eso no es mi terreno. Pero lo seguro es que Biden va a querer tener una mejor, y Xi Jinping también van a querer tener mejor relación a nivel económico. Y mis amigos en China están esperando eso. Y muchos norteamericanos también. También quieren eso. Pero creo que tenemos que afrontar la posibilidad de que van a haber algunos diferencias que no van a poder resolverse entre China y los Estados Unidos. En este tiempo, en el tiempo presente. Me parece que el presidente electo Biden va a ser bastante duro con China con respecto a los temas militares, temas tecnológicos. No creo que en ese aspecto no creo que él va a facilitarle las cosas a China. Pero, por otro lado, me parece que hay muchas cosas que Biden va a querer sacar algunas iniciativas estúpidas que había tomado el presidente Trump. Va a estar dispuesto. Parece que hay muchas cosas que Biden puede hacer para que los chinos estén más contentos y para que nosotros también lo estemos, pero también hay algunos problemas puntuales que son muy difíciles de resolver y que siempre van a crear, mientras que duren, por lo menos van a generar tensiones entre China y los Estados Unidos. Pero esas tensiones con respecto a los asuntos militares, por ejemplo, no son los problemas que les preocupa a Sudamérica, sino que el tema es el comercio. Me parece que las relaciones comerciales pueden mejorar y serán mejoradas, pero no va a mejorarse tanto como alguna gente espera. En ese sentido, profesor, una de sus ideas es centrales de los últimos tiempos, por lo menos lo que leí, es que el material esencial de una economía de alto dinamismo no son los ladrillos o electrones,
sino las ideas comerciales. ¿Cómo ve en esto de la guerra comercial Estados Unidos-China a América Latina, a los países de América Latina, en términos de esto de las ideas comerciales? Yeah, you and I have talked about this before. Hemos hablado de esto antes y hemos escrito al respecto. One of the themes in my book. Uno de los temas de mi libro, Crecimiento Masivo, in Europe, es que en Europa el corporativismo apareció a principios del siglo XX y eso no ayudaba a la innovación. Y el auge del corporativismo, primero en Italia y luego en otros países de Europa, contribuyó enormemente al ralentamiento de la innovación en Europa. A mediados del siglo XX. Y esto también vino a los Estados Unidos, este movimiento, con Roosevelt. Pero fue a pequeña escala, no pudo desarrollarse demasiado. Y a fines de la década de los 30 a todos les pareció una mala idea. Pero esta idea del corporativismo es una idea de que la sociedad y por lo tanto la economía es un cuerpo, un corpore, y que alguien tiene que liderar este cuerpo y ese es el líder, y el líder establece el rumbo para la economía y para la sociedad. Y Juan, tú sabes mucho de esto, sos la persona que más sabe de esto, sobre este tema en particular, en el mundo, pero ese corporativismo no nos ha dejado totalmente, no nos ha abandonado del todo. Me parece que Trump es un ejemplo perfecto de esto. Él piensa que el presidente o el deber del presidente es decirle a las corporaciones lo que tienen que hacer. Es un fenómeno increíble que hemos visto en los últimos años. En cuanto Trump took office, en cuanto ingresó el presidente Trump a la Casa Blanca, yo decía una vez en Chicago a 1,000 economistas que el presidente Trump me hacía acordar a Mussolini. Y esa impresión solamente se fortaleció a lo largo de su presidencia y de los años. Lo que necesitamos desesperadamente es volver a la idea de que cada corporación y cada empresa puede elegir su propio destino y que se diviertan haciéndolo y que ganen dinero en el transcurso de ese proceso. Y eso es fantástico para toda la economía y para toda la sociedad, desde abajo hacia arriba.
Necesitamos alentar el ejercicio de creatividad, de innovación y de todo eso. Lo último que queremos es una economía en la cual las corporaciones no pueden hacer nada hasta que el presidente les diga, ok, les dé permiso. Me parece que en Sudamérica, esta no es mi área, por supuesto, vos sos el experto, pero me parece que en Latinoamérica también hay mucho corporativismo. Hay demasiada entrelazamiento entre el gobierno y las empresas. Le voy a dar la palabra ahora, la última, al señor Juan, el profesor Juan Vicente Sola. Ya terminamos, no sabía. No, le agradezco. Profesor Phelps, siguiendo sus palabras, ¿usted considera que el corporativismo económico, esa forma económica originada en Italia y seguida, es una causa del estancamiento económico de nuestra región? En eso no puedo más que coincidir, pero la realidad es cómo salir del corporativismo. En ese sentido, ¿cómo salir de una sociedad sobreregulada donde cada uno encuentra un lugar y donde el gobierno y grandes empresas y grandes sindicatos de alguna manera distribuyen la actividad económica? La pregunta es cómo salir de esa sociedad de estancamiento y entrar a una sociedad abierta y pluralista y al mismo tiempo dinámica. Es decir, el paso del corporativismo al dinamismo es el que en muchos lugares en esta región del mundo no encontramos. Y esa es un poco la receta que pedimos de usted. Ojalá tuviese una receta. Estaría encantado de pasárselas. Has expresado muy bien lo que necesita suceder, lo que hay que hacer. Pero luego me preguntas a mí con respecto al problema de qué se puede hacer para poder llegar a esa reforma. Reforma o movimiento, paso hacia la salud económica. Me parece que tiene que comenzar entendiendo que esto es un problema. Y hay que hacer que todos entiendan que este corporativismo realmente no es bueno para nosotros. Es malo para nosotros. Si todos entienden eso, ese es el primer paso necesario. Quizás el país, las escuelas, las universidades deberían estar mirando las empresas y la historia de las empresas donde el rechazo al corporativismo llevó a mejores cosas. Y los alumnos, los chicos pueden estudiar qué pasó cuando fue el auge del corporativismo en los países donde eso sucedió. Miren las consecuencias. En primer lugar, debemos persuadir a la gente en Latinoamérica de que los gobiernos que meten las manos en la parte económica, hay que persuadirlos de que eso no es lo que hay que hacer. Eso pesa, tiene un peso y no es bueno. Y si se puede hacer eso, esa es la mitad de la batalla ganada. A menudo pienso que es bueno que los jóvenes en las escuelas, en las universidades, tengan cierta exposición a la historia of the sensational economies that
de las economías sensacionales que aparecieron en el siglo XIX y que le fueron bastante bien hasta mediados del siglo XX. Estas historias de éxito deberían estudiarse y los fracasos deberían estudiarse. Profesor Phelps, en este sentido, usted habló de abrir el comercio mundial de Estados Unidos con China, que con el gobierno de John Biden pueda abrirse una nueva etapa distinta a la que se viene viviendo ahora. ¿Usted cree que la innovación que tuvo China, el desarrollo de China, la segunda economía del mundo, que en los próximos años puede haber cambios en los que son los líderes, digamos, China puede superar a los Estados Unidos en términos de creación, de innovación, de desarrollo? I think there's no doubt that, no existe ninguna duda que China, pareciera que cada década a China le va mejor de lo que esperábamos, y esto continúa. Mi impresión es que hay muchísima innovación en China. Muchísimo más que hace 20 años. Cuando empecé a ir a China, mucho, en el año 2000, a duras penas entendían la palabra innovación. Solo hablaban de enterprise, empresa, they understood making money. Comprendían el concepto de hacer dinero, creating new things. Pero no había creación. La creación de nuevas cosas era extranjero para ellos. Todo tenía que ver con hacer uso de las tecnologías existentes para producir a menor costo, para que las ganancias pudieran ser mayores. Esto era en el año 2000. Hoy ya no piensan así. Ya saben. Cómo dejar en tus manos los avances tecnológicos. Se dan cuenta que las oportunidades en China para utilizar la creatividad del pueblo chino para concebir nuevas cosas, desarrollar nuevas cosas y llevarlas al mercado. Y todas las sociedades tienen personas creativas. Uno de mis principios es que la mayoría de nosotros, todos tenemos creatividad. Y China no es ninguna excepción. China o los chinos son relativamente creativos. Por lo menos, lo que China necesita es persuadirse que tienen lo correcto para avanzar y involucrarse en la innovación. Y reconocer que, bueno, algunas cosas pueden no funcionar, pero hay que hacerlo con el fin de lograr innovación nativa. Al principio enfaticé las grandes historias de éxito en Europa y en los Estados Unidos. No habían sido historias de éxito de un puñado de dotados que eran un poco locos.
El surgimiento tremendo de la productividad y la emergencia de nuevos productos, nuevas formas de producir, estos provenieron de personas de todos los ámbitos de la vida. Desde las bases, me gusta decir a mí. Y creo que los chinos también recibieron ese mensaje. Creo que entendieron que hay que acompañarlo con innovación para producir la innovación. Si una empresa abreva en la creatividad, conceive new things, y la voluntad de concebir nuevas cuestiones, probarlas, hacerlas funcionar. En los últimos 3-4 años hubo una explosión de nuevas creaciones en China, de nueva formación, y no creo que sea simplemente personas independientes sin aspiraciones a algo nuevo. Están dispuestos a arriesgarse, a tomar riesgos, y están dispuestos y ansiosos de probar y concebir y desarrollar nuevos productos. No pasa ni un mes en el que mi esposa y yo no encontremos un nuevo producto. ¿De dónde vino? De China. Sudamérica necesita de esto. Este cambio de actitud. Creo que Sudamérica necesita atravesar esto que China ya ha atravesado. Le voy a dar la última pregunta a Juan Vicente Sola. Now, please, the last question to Juan Vicente Sola. Yo estoy, como siempre, muy agradecido a sus palabras, pero esta vez quería hacerle una pregunta más compleja. Usted habla de valores. Cambiar valores en una sociedad es difícil. ¿Qué valores tenemos que tener para ser una sociedad dinámica? ¿Qué valores deberíamos desarrollar? No solo en la escuela, que ya se refirió a eso. ¿Qué valores deberíamos tener desde políticos, jueces, funcionarios, empresarios? ¿Qué valores debemos impulsar para el cambio que usted propone, como ha ocurrido en China, por ejemplo? Well, in mass flourishing, I was faced. En mass flourishing, enfrente esa pregunta. ¿Cuáles son los elixires mágicos que hacen que todo esto sea posible? Y me surgieron tres cuestiones. Seguro incluyen muchas más, pero el principio de individualismo. Las personas deben sentirse motivadas para expresarse su individualidad al crear algo que es de su propia creación, su idea. Y lo hacen por el bien de la sociedad, no es algo egoísta. Están expresando sus propios talentos de manera tal que sea bueno, que es bueno para ellos, pero también bueno para el resto. Esto es un valor humanista, individualismo, que es tan, tan importante. Y no me gusta ver el individualismo que fuera como si fuera sinónimo de egoísmo o de algún tipo de enfermedad. Cuando se empieza a pensar así, olvídate. No vas a progresar de ninguna manera. Y lo otro es la vitalidad. Usar la energía, aceptar desafíos.
Eso es muy importante. Eso es Don Quijote. Y es importante que las personas sientan que pueden adentrarse en lo desconocido. Es tan estimulante poder estar en una sociedad en la cual tenemos poca idea qué es lo que puede pasar, qué puede pasar en los próximos 20 años. Si las personas tienen ese entusiasmo, de involucrarse, de ser parte de eso. Eso es muy estimulante. Ahora, perdón, doctor. Y realmente es muy gratificante. Perdón, doctor, es muy interesante lo que usted plantea. La pregunta es, ¿eso se construye o eso surge muchas veces por generación espontánea? Como, bueno, hay zonas del mundo en los cuales se dieron nichos de creatividad que aparecieron, o nichos de, bueno, Quijotes, como usted lo plantea, que fueron individuales. ¿Hay políticas como para generar eso? No hay ninguna política que, o palanca que una pueda encender o un botón que pueda prender, pero sí creo que el sistema educativo es muy importante. Hay que enseñarles a los jóvenes, a los niños, acerca de los héroes del pasado. No hablo de los héroes militares, sino héroes sociales, los que cambiaron y crearon cosas. Dios, hay tantas historias maravillosas. Y creo que los grandes libros con historias de héroes y creatividad, esos grandes libros que solían leerse en las secundarias y aún en ciertos cursos básicos universitarios sobre el humanismo. Lo más importante que me sucedió en mi propia educación fue mi primer año en Amherst College, donde tuve un año entero, 9 meses, donde tenía que leer una cantidad enorme de literatura humanista. Y salí de ahí estimulado a pensar que quizás yo podía hacer una diferencia, no importa qué tan pequeña. Y eso lo estimuló, entre otras cosas, a transformarse en un investigador. Yes. Sí, así es. ¿Le puedo hacer la última pregunta y me corta? ¿Qué se siente ser premio Nobel de Economía? Por supuesto que fue fantástico haber ganado el Nobel. Todos dicen eso. No conozco a nadie que no lo haya dicho, la verdad. ¿Le cambió la vida? Es muy valioso recibirlo. Ayuda a la confianza. Refuerza la confianza. Y uno piensa, bueno, hay alguna gente que aprecia lo que he tratado de hacer de vez en cuando.
Y me parece que eso nos alienta a los que hemos ganado el Nobel a continuar intentando hacer nuevos descubrimientos y crear y desarrollar nuevas teorías. Creo que soy un economista mucho más creativo después del premio que lo que era antes. Doctor Phelps, un verdadero placer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su conocimiento, por su generosidad. Juan Vicente Sola, muchas gracias por participar de esto que creo que fue una exposición magnífica. Thank you so much for having me and for muchas gracias por haberme recibido y por haber posibilitado este evento tan fantástico. Muchas gracias a ustedes, a todos los sponsors y a todos los que nos siguen y nos han acompañado desde la UBA, desde los Clarín, desde Pan American y otros más, muchos más miembros de la cátedra. Y siempre un agradecimiento al profesor Phelps por su enorme compañía y enorme afecto. Bueno, a todos ustedes muchas gracias. Los 95 años de Clarín, en este caso, con el profesor Edmund Phelps. Gracias. Bueno, agradecemos muchísimo, por supuesto, a todos la interesantísima participación del Nobel de Economía Edmund Phelps en este ciclo. La verdad que es un privilegio. Gracias a Juan Vicente Sola también, a Daniel Fernández Canedo, por supuesto, y a ustedes por haber estado, como siempre, del otro lado. Y vamos a seguir pronto, estén atentos, con importantes referentes de la economía, de la política, del arte, de la ciencia y del pensamiento también, acompañándolos en estos ciclos, o en este ciclo por los 75 años de Clarín. Vamos a agradecer también a las empresas que hacen posible, que hicieron posible y hacen cada semana posible este ciclo: Pan American Energy, DESA, Techint, Newsan y Crossfinder. Nos encontramos en cualquier momento. Muchísimas gracias y tengan todos ustedes un muy buen día.